¿Pero quién soy yo? Diagnóstico amnesia. Action 2, tu débil bomba ha encontrado un hogar. Te recibo, Action Man. La detonación será en 2 minutos. El Dr. X tendrá dificultades lanzando sus tanques calavera cuando le quitemos los suministros. Tú tendrás todavía más dificultades tratando de pasar el muro de fuego que dejaremos en su puerto. Sal de ahí mientras puedas. Cambio. Entendido. ¡Calaveras, alerta! Los radares infrarrojos detectan un intruso en la isla. Si es Action Man, quiero que lo capture. Action 2, X está atrás de mí. Espero que no le importe prestarme su bote. Si lleva nuestro bote, tras él. Action 2, te veré en el espacio. Cuando las cosas están tan tranquilas, es cuando empiezo a preocuparme. Relájate, amigo. Quizá esta vez el Dr. X no aparezca. Bueno, el hecho de que estemos tranquilos no quiere decir que seguiremos así. Base, tenemos un dilema aquí. Algo se descompuso. Mi embajador está cayendo en picada. Sistema de seguridad inoperable. ¡No puedo saltar! ¡Se va en picada! En realidad está subiendo. Sube el humo, según veo. Adelante, Dr. X. X aquí. Maravilloso trabajo de actuación. Deberías considerar una carrera en televisión. Confío en que todo haya salido como planeamos. Desde luego, doctor. Solté la bomba precisamente sobre las coordenadas que me dio.
alerta extrema. Perdimos una de nuestras cabezas nucleares en transporte. ¿Casualmente el piloto salió vivo? Temo que no. Ese avión no pudo haber transportado un núcleo. No hay ni rastro de radiación en mis radares. Lo que significa que donde está esa bomba aún está intacta. Y eso significa que hay problemas. Natalie, recarga el plan de vuelo de pilotaje. Jack, dale potencia al doble radar. Nock, dinos de qué se trata. Núcleos dinámicos 857, clase mini megatón. 2.4 metros de largo, volumen 347 kilos. Radio de choque 3 kilómetros. Distancia mínima segura 20 clics. Atención, amigos. Recibimos una señal. Action Man, esta es Úrsula Stavanger llamando a Action Man. ¿Úrsula? ¿Recordaste algo? Sí, pensé... No, se fue. Action Man, esta... Úrsula, el Dr. X, bomba nuclear, por favor. Action Man aquí, tu señal es débil. ¿Cuál es tu localización? ¿Jack? ¿Tú piensas que soy el hombre maravilla? Sé que lo eres. Tienes razón, la señal vino de una pequeña isla cerca de Picán. Tengo un acorazado nuclear en camino a la isla como quedamos. Pues dígales que se queden en la zona de seguridad hasta que lo indique. Si el Dr. X tiene esa bomba, nadie sabe lo que puede pasar. ¿De acuerdo, equipo? ¡Vamos a la acción! Amigo, los sensores confirman que la bomba está ahí. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que el lugar está lleno de calaveras. Comité de bienvenida, ¿eh? Tendré que moverme rápido. Nock, haz bajar el aniquilador bélico. En camino, campeón. El secretario Norris reporta que el acorazado nuclear arribará a la periferia dentro de 3 horas. Recuérdales que deben esperar. Tenemos una situación explosiva aquí. Ya estamos sobre la zona de caída, campeón, y ya sabes qué significa. Sí, llegó el momento de entrar en acción. ¡Oh! ¡Qué bienvenida para mi cable! Aniquilador bélico, activa el sistema de armas automáticas. ¡Fuego sobre esos miedosos! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡No! ¿Qué vendrías? ¿No te acuerdas de mí, Action Man? El Dr. X me dijo que tu memoria desapareció, pero seguramente nos recuerdas. Guarda las reminiscencias para más tarde. Por ahora tengo una cabeza nuclear que neutralizar. Es Action Man. Activen la trampa. Tenemos. Te enseñaré. La jungla está completamente llena de trampas. ¡Action Man, atrás de ti! ¡No hay problema! ¡Les he dicho que no jueguen con esas cosas! ¡Dulces sueños! ¡Ah, no! ¡No lo harás!
tranquilo. Tus técnicas siempre son impresionantes, Action Man. Pero creo que este juego es mío. Ríndete, o ella sufrirá las consecuencias. Tú ganas, X. Por favor, no la lastimes. Es muy noble de tu parte, pero la nobleza tiene un precio, Action Man. Y en este caso, el precio será triplicado. Libertad mundial. Libertad para tu equipo. Y tú. Acorazado Ginebra. Aquí el secretario Norris. Esperen la señal de Action Man. Es imperativo que no se aproximen. Es una orden. Aquí Norris, cambio y fuera. Vamos, Action Man. Vamos. De acuerdo, X. Ya me tienes. No la necesitas a ella. Oh, dejarla ir. Excelente idea. Casi estaba por sugerirlo también. Lo siento, Action Man. Ya entendí. Fue una trampa. Todo el tiempo estuviste trabajando para el Dr. X. Una chica tiene que ganarse la vida. Los héroes son tan predecibles. Entonces dime qué está sucediendo. Es realmente muy simple, Action Man. Estabas buscando caer en mis manos. Caer en mi trampa. Como una asquerosa rata. El acorazado nuclear que tan convenientemente solicitaste está ahora anclado justo a 20 kilómetros. Y ese acorazado carga muchos misiles nucleares para destruir casi un continente. Ni siquiera tú puedes estar tan loco como para atacar un acorazado y no huir lejos del alcance de ese pequeño petardo nuclear. Exactamente como lo anticipé. Porque verás, cambié las reglas del juego. El deuterium va a cuadruplicar la bomba radioactiva. Ahora el acorazado y sus misiles permanecerán intactos, pero la tripulación será instantáneamente eliminada por la radiación. Bellísimo, ¿no es así? Y simplemente me largo con los indefensos misiles y en un instante me volveré nuclearmente poderoso y dominaré las naciones enteras y el mundo obedecerá al Dr. X. Llévenselo. Tengo una última y pequeña sorpresa guardada para él. Señal de emergencia. Es Action Man. Vamos a descender. Jack, toma los controles y busca dónde aterrizar. Natalie, preparemos el explorador. Ya está. Piloto automático listo. Activa mi silla de acceso. ¿Te das cuenta cómo me divierto, Action Man? Cuando esa bomba explote, no solo significa mi triunfo, sino también el destruirte a ti, mi más odiado enemigo. Aún no has ganado, Dr. X. Solo es cuestión de tiempo. 30 minutos para ser preciso. Deja algunos calaveras inútiles para que cuiden la isla. Todos los demás al helicóptero. ¿Nos vamos? Oh, sí. ¡Tú despreciable infectavívora! Después de todo lo que hice por ti. Fuiste una excelente carnada, mi amor. Pero ahora eres una inútil para mí. Hasta nunca, Action Man. Piensa en la suerte que tienes. Gozarás tus últimos momentos en compañía de una bellísima mujer. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡No hagas eso! La Tierra se nos caerá encima y nos sepultará. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No podemos rendirnos. ¡Claro que no! Pero primero necesito el equipo de mi cinturón. ¿Qué tal eres para escalar? La señal viene de la cima de esa colina. Esas ratas le dieron al neumático. Tendremos que caminar. ¡Calaveras! O tal vez debo decir calacas. Muy bien, niña. Ahora seamos rudos con este par. Oye, ¿dónde estaba esa señal? Por allá, andando.
señal de Action Man. Solo me falta un poco más. Ya casi. ¡Lo tengo! Ahora estamos en igualdad de circunstancias. ¿Y ahora qué? Ahora llegó el momento de entrar en acción. Espera, ¿qué hay de mí? Sí, ¿y qué hay de ti? Mira lo que pasó la última vez que confié en ti. Tengo conocimiento de tu pasado. Si no me llevas contigo, jamás averiguarás lo que yo sé. Tranquilo, campeón. Recibimos tu señal. Y están justo a tiempo. Tenemos exactamente 4 minutos para salvar al mundo. ¡Acción! Vaya. ¿Puedes desconectar el reloj? Ni de broma. Si lo toco, podemos volar. Tendré que extraer el detonador. Ya está. Ahora, cortaré el cable azul primero. ¡Espera! ¡No! ¡Mejor corta el rojo! ¡Estás loco! Así volaremos y yo sé de bombas. Y yo conozco al Dr. X. Créeme. Seremos evaporados. Créeme. No sé por qué lo sé, pero lo sé. ¡Acertaste! ¿Qué? ¡Ahora solo nos quedan 9 segundos! ¡El detonador nos hará volar! ¿Todos están bien? Afirmativo. Úrsula, ¿estás bien? Ella ha huido. No puedes culparla. Está buscando evitar la presión. No puede ir lejos. Esto es una isla, ¿recuerdas? Encontrará la forma. Pero nos veremos otra vez. Estoy seguro de eso. Ella sabe cosas sobre mí. Y me gustaría averiguar cuáles son. Y así será. Pero por el momento llamaremos al equipo de limpieza y vámonos a casa. Cierto. Action Man llamando al Ginebra. El núcleo está desarmado. Pueden proceder a eliminarlo. Buen trabajo, Action Man. ¡Maldito seas, Action Man! ¡Pero no has oído lo último de mí! ¡El Dr. X atacará otra vez! ¡Lo juro! ¡Nuestra misión se ha cumplido! ¡Bien dicho! Correcto, vamos a casa. Carga el archivo de la memoria. Cargando. Ahora activa la pantalla virtual. Activada. No puedo encontrarla. Pero seguramente nos recuerdas. Es que no puedo. Jamás averiguarás lo que yo sé. Mi pasado no quedará cerrado. No lo dejaré. Vaya, ponme en la acción. ¡Maldito X! ¡Aléjate de mi mente! ¡Salva esto y salgamos de aquí! He cometido errores y esto es lo que pienso al respecto. Todos cometemos errores, pero siempre aprendemos de ellos. Nos dicen que funciona y que no. ¿Has sentido pena cuando cometes un error, especialmente en clase frente a tus amigos? Lo sentí también. Es solo una sensación y se pasará. No dejes que te detenga para tratar algo más y no temas a cometer un error. Sé valiente. Eso es entrar en acción del mejor modo posible. En cuanto a saber de acción, yo escribí el libro.
Mike.